el lenguaje de la posvanguardia. Este es el lema de Madrid Fusión 2016, uno de los mayores eventos culinarios que se celebran en todo el mundo. Aquí, en el Palacio de Congresos de Madrid, durante tres días se congregan los chefs más importantes del mundo para presentar sus últimas novedades y sus vanguardias culinarias más impactantes. Y como no podría ser de otra forma, Cosentino está presente un año más en este congreso. Una edición más, Silestone asimismo es el perfecto aliado de los más reputados chefs del mundo, ya que la marca es proveedora principal de las encimeras que se emplean en los escenarios más importantes de Madrid Fusión. Hasta 14 superficies de trabajo Silestone, en los colores naranja cool, azul enjoy, rosso monza, blanco Zeus, y como novedad este año también en aqua fracaroli, se ubican en los backstage del auditorio principal y de la conocida sala polivalente, donde los chefs cocinan y realizan exhibiciones gastronómicas. Silestone aporta a cada espacio color, elegancia, diseño, resistencia e higiene. Excelentes propiedades y características que lo convierten en el material perfecto para esta cita ineludible del sector de la alta gastronomía. Bueno, pues mira, básicamente lo que venimos a reincidir es sobre el lenguaje de la creatividad, ¿no? Nosotros siempre tratamos de entender que un congreso es un espacio para compartir, tiene que ser un elemento inspirador y en la medida de nuestras posibilidades tratamos de ponernos en la piel de la persona que está en el auditorio y queremos contarle aquellos elementos que creemos que en un momento dado le pueden ayudar a hacer un poquito mejor su trabajo, le pueden dar alguna idea y luego también desde un ejercicio muy sincero contar lo que nosotros somos, porque tampoco nos vamos a venir a reinventar. Nosotros ya sabemos lo que somos, sabemos el esfuerzo que nos cuesta y lo que queremos es compartirlo con los compañeros. Con el Molino Feliz, ¿no? Bueno, ya sabéis, estáis ahí latentes, ¿no? Un molino con 2 siglos de antigüedad, restaurado, con una restauración muy actual, con mucha luz, ¿no? Lo que es Cádiz y luego nuestro concepto, reinventar el mar en el siglo XXI teniendo la despensa que tenemos. Y muy feliz, en un momento muy feliz profesional, la verdad. Bueno, afrontamos con mucha ilusión. Llevamos un año guardando esto y cuando se desvelan algún secreto, pues uno está muy emocionado, ¿no? Así que bueno, mañana va a ser un día muy especial. Pues yo creo que esta edición de Madrid Fusión muy bien. Un año más, ¿no? Y ver que a veces creo que no nos damos cuenta, pero que España ya desde hace muchísimos, muchísimos años ha sido la que siempre apostó por estos congresos donde todos los cocineros lo cuentan todo, no se dejan nada y eso ayuda a que España haya crecido gastronómicamente, pero curiosamente el mundo entero. Hoy en día hay cocinas, nuevas cocinas en un montón de países y me parece que nos olvidamos de que prácticamente eso se ha gestado aquí en España y muy probablemente aquí en Madrid Fusión. Y lo digo simplemente con todo el orgullo del mundo y que la gastronomía española y todo el mundo y los cocineros tienen que sentirse muy, muy orgullosos de ello. Madrid Fusión 2016 ha contado un año más con multitud de actividades, conferencias, congresos paralelos y concursos que han reunido a las principales figuras culinarias de la actualidad. Y Cosentino ha vuelto a estar presente en esta edición. Y lo ha hecho a través de su marca Silestone, principalmente, la marca líder mundial en superficies de cuarzo. La firma ha patrocinado la entrega de una de las distinciones más importantes del certamen, el Cocinero del Año en Europa, que en esta edición ha recaído en Máximo Bottura. El director de marketing de Cosentino, Santiago Alfonso, hizo entrega de este reconocimiento al prestigioso chef italiano por su trabajo solidario en la Expo Milán 2015, donde Bottura ejerció como embajador. Madrid Fusión es uno de los más importantes congresos del punto. No es un congreso, ahora Madrid Fusión ha diventado un punto de encuentro de todo el pensamiento del mundo. Vanno a venire qui e esprimere la visione per il futuro della gastronomia. Quindi necessita venire per apprendere, per tutti i
el pensamiento contemporáneo. El premio es una, antes de todos los, estos años que soy considerado uno de los más influyentes chefs del mundo, recibir un otro premio es increíble. Significa que el trabajo que fue un trabajo bueno, bien. Eso me riempie de orgullo y me ripaga de todo lo que es el empeño increíble por construir un refectorio en Italia. Ma yo, como digo, cultura es el ingrediente más importante de los cocineros del futuro, porque la cultura genera conocimiento, el conocimiento abre la conciencia, y la conciencia genera senso de responsabilidad. Allora el cocinero del futuro, en osteria sviluppiamo conoscenza e cultura, en el refettorio abbiamo senso di responsabilità. Da cultura a senso di responsabilità è un passo molto, molto breve, è un passo però molto importante. Pues el haber podido entregar en mano a un chef de la importancia y de la trascendencia internacional de Massimo Bottura es muy importante para Cosentino, lo es también a nivel personal, indudablemente. A más, pues el premio que hoy se ha entregado aquí viene a reconocer la apuesta personal y ética, el compromiso de Massimo Bottura con el entorno de la Exposición Universal de Milán, pues con, digamos, los más necesitados, un mensaje contra el despifarro, contra el tirar por tirar comida, con las necesidades tan grandes de alimentación que hay en la humanidad. Hemos oído un discurso inmenso, de un contenido, de un calado ético extraordinario, y bueno, que Silestone haya sido el quien, digamos, avala y patrocina este premio, nos genera una gran satisfacción.